Y siguiendo un poco con el balance del 2022, también ya las perspectivas del año 2023, vamos a hablar hoy de CENEPOL, vamos a hablar hoy de lo que ha sido el trabajo de la asociación durante el año 2022 y por supuesto las expectativas, las proyecciones para la raza y para todos los productores de esta eh, raza en nuestro país. Vamos a recibir eh, el día de hoy al presidente y también, por supuesto, al técnico que ya se encuentran aquí con nosotros. Bienvenidos a Pro Banadería, ¿cómo están? Eh, un gusto recibirlos nuevamente, ya lo teníamos. Hace eh, un tiempito también hablando de, del trabajo que vienen haciendo con SNPOL aquí en Paraguay. Pero hoy ya, Presidente, haciendo un poco un balance de lo que ha dejado el 2022 y un balance en cuestión de actividades que han desarrollado dentro de la asociación y por supuesto también como productores con la raza. Buen, eh, buen día, kachuska, Buen día a la audiencia. Eh, año positivo dentro de todo lo malo que nos tocó a todos este año en, en la ganadería. El balance positivo para nosotros fue la, el ingreso de varios nuevos eh, asociados a la asociación, en expansión al nivel de todo lo que son las ferias, las exposiciones, más, mucho más participación en cantidad de animales también como en cantidad de, de socios y una participación que a mí me alegró muchísimo que no conocía, que es la exposición de eh, ¿cómo Guayra, de Guayra eh, donde yo disfruté muchísimo de la exposición de Guayra, me fui ahí, pasé, pasé unos días. Eh, un ambiente distendido, otro, otro ambiente, muchos asociados paraguayos de la parte oriental de la, de la asociación de CENEPOL que se fueron ahí y una muy buena receptividad. Eh, todo eso se ve también, pasamos de 60 y algo asociados a más de 70, casi 80 hoy en día y eh, un anguman, una, una necesidad de querer aprobar el CENEPOL viendo los resultados de un vecino, de un amigo. El Cenepol eh, se volvió como una herramienta, una facilidad eh, de uso, con todas la complicación climática, todos los problemas de, de, de ambiente que tenemos, que sufrimos esos últimos tiempos, el Cenepol viene a ser una facilidad, un, la facilidad de poder solucionar la parte genética, la parte de reproducción, <coughs> la parte de fertilidad, la parte de los toros aguantan mucho más en el campo. Hay muchas cosas positivas como para resaltar. Qué bueno y qué lindo también escuchar que ha sido positivo el año dentro de lo que han sido también diversos factores, presidente, que han ido impactando dentro de la ganadería nacional, el factor climático, la inflación, los altos costos, que lo venimos hablando también con muchos productores y todos coinciden en que realmente eh, han sido muy afectados. Pero qué bueno escuchar eh, cosas positivas y qué bueno escuchar también que que han, que han disfrutado por sobre mm. todo. De, de lo que han tenido durante este año. Un punto importante que quiero preguntarle ya al ingeniero Nicolás Angulo, que también nos acompaña nuevamente el día de hoy. Ingeniero, ¿cómo están trabajando en la parte eh, genética? El, me acuerdo que en la visita anterior que, que venían ustedes a hacer acá a Proganadería, hablábamos justamente también de, de las expectativas y el trabajo que ya empezaban a implementar dentro del centro genético. ¿Cómo está eso? ¿En qué vamos actualmente? Bien, Katiuska, bueno, realmente fue el cuarto año, este año cumplimos ya la cuarta edición de la Central de Evaluaciones, si te estás refiriendo a eso, la Central de Evaluaciones de Reproductores que estamos haciendo, la cuarta en machos y la segunda en hembras, con el objetivo de garantizar un poquito a todos los productores de carne en general el, las características deseables dentro de lo que es un reproductor de la raza sanepol. A Dios gracias, el Cenepol está marcando sus su características, su, 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 su preponderancia que tiene de adaptación del pelo corto al ser manso, a un animal mocho, pero sobre todo siendo un animal 100% taurino, la sorpresa que nos llevamos la mayoría de los criadores de Cenepol, cuál es la rusticidad que tiene este animal, esta raza en sí. ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros estamos viniendo ya con cuarto año de crisis forrajera, sobre todo por culpa de la sequía. Tuvimos una disminución demasiado importante en el precio de la carne de casi 3 dólares con 70, ahora nos están pagando 3 dólares con 10, 3, con 3 dólares o 3 dólares con 20. Más sumada la crisis forrajera donde el animal está acostumbrado, debería de ser productivo a pasto, tuvimos nosotros que salir a financiar la alimentación de esos animales a un costo que era... Exactamente igual o superior a lo que nos estaba pagando el mercado. ¿Dónde fue que el CENEPOL se destacó? Fue en la rusticidad que demostró en condiciones adversas, nutricionales específicamente. Es cierto, aún así se sintió afectado en su condición corporal y todo eso, pero los porcentajes de mortandad bien llevados fueron muy inferiores comparados a lo mejor con otras razas. Eh, este punto, justamente, presidente, también. Eh... Le, le comentaba al presidente lo, lo bueno que han tenido dentro de la asociación verdad lo decía un año positivo pero mencionas algo importante también ingeniero coincidiendo eh, con otros productores de la raza eh, el tema forrajero el tema de la sequía y, y destacamos la rusticidad de este animal pero me imagino que también eh, tratar de, de sobrellevar la situación y tratar también eh, de mantener a los animales en la en, de igual condiciones a... Eh, ...condiciones más favorables climáticamente hablando... ...también implica un gasto extra para los productores. Sí, es así, o sea, el, al hablar de ese ...nosotros siempre venimos eh, hablando... ...una de las características principales de esta raza... ...es la adaptación por el pelo corto... ...por el gen del pelo corto que tiene... ...por su temperatura corporal disminuida al medio grado... ...pero ahora es importante hablar de un, una nueva característica... ...que es la rusticidad, ¿verdad?... ...y la rusticidad... Eh, vale mucho dinero en condiciones adversas como la que pasamos. Si nosotros ponemos cifras a esos números, económicamente es muy complicado de medir, ¿verdad? Pero eh, finalmente resultan algo positivo como una característica más que tiene la raza en sí, ¿verdad? Ahora, en condiciones normales, en condiciones donde yo le doy las mejores condiciones posibles, las la otras razas también son muy buenas, ¿verdad? El cenepol también tiene sus características. Eh, donde nosotros estamos creciendo y donde vemos que el fruto del trabajo de la central, volviendo un poquitito al trabajo de la central, donde es que están llevando los reproductores a los campos como para hacer cruzamientos y el vigor híbrido, la aterosis que está metiendo una nueva raza en los rodeos nacionales, hace que el producto de por sí ya sea superior. Estamos incorporando mansedumbre, estamos incorporando adaptación y estamos incorporando rusticidad, estamos incorporando calidad de carne al mercado nacional. Entonces una raza que se viene imponiendo por el peso propio, sin tanto hablar, sin tanto eh, de marketing, sino decir, el Cenepol llega a tu campo y con un producto que realmente a través de la central esté garantizado en, en su utilización y en su forma de producir, este, tenemos el camino bastante firme, por decirlo de alguna manera. Presidente, hablando un poquitito también del posicionamiento que tiene actualmente con esta raza nuestro país, ¿cómo estamos si hacemos una mirada a nivel regional? ¿Qué es lo que le falta de repente a Paraguay como para potenciar la cría o potenciar también ese interés por esta raza tan noble y que demuestra también cualidades muy interesantes a la hora de la producción? El, el crecimiento de Franco desde hace varios años, ya, creo que se está afianzando cada vez más la raza. Eh, se está descubriendo por muchos eh, ganaderos las la virtudes en el cruzamiento industrial. Eh, como lo venía diciendo, vinimos luchando con tanta frente, el CENEPOL viene a simplificar la vida del, produ del, del productor. Tenemos menos uso de toro, menos eh, reposicionamiento necesario de eh, reproductores machos, eh, aumentar la, la fertilidad del rodeo, aumentar la adaptación. Aumentamos la adaptación, aumentamos la conversión. Tenemos animales que son más precoces a la hora de terminar, más precoces a la hora de entrar en servicio. Viene como un alivio, una sopa de alivio, la raza Cenepol. De repente vinimos algunos productores, que fue en mi caso en el inicio, muchas razas, eh, una ensalada rusa de distintos colores, forma, tamaño, cuerno, no cuerno. Y el Cenepol, con todas sus características dominante, con una paruela, viene a padronizar un animal, un rodeo y. De una forma fácil, con una sola parola ya se ve la diferencia, ya es notable. Y creo que es a través de eso que mucha gente, para por, por lo menos obviar esa parte complicada de la genética, decidió optar por el CENEPOL, que viene a, a solucionar de, un, de una sola parola muchas características. Presidente, ¿ya cuánto tiempo llevas al frente de la asociación? Y no me acuerdo, voy entrando, saliendo, estamos ahí compartiendo eh, la, la autoridad ahí adentro. ¿Cuántos socios actualmente tiene la asociación? Si no pasamos los 80, ya estamos acá los 80. Bueno, ingeniero, hablame también. Eh, me gusta mucho hablar contigo del de, de de, de trabajo genético principalmente que vienen haciendo. ¿Qué planes tienen para el 2023? ¿Cuáles son esas proyecciones? ¿Cuál es el prototipo de repente que quieren ustedes obtener con esta raza? Bueno, eh, estamos nosotros ahora... Este, aventurándonos en la creación de una nueva empresa que estamos formando que se llama Genbiopi. Genbiopi está destinado a la elaboración específicamente de embriones. El caballito de batalla, en este caso, es la CENEPOL que más embriones está moviendo en este momento. Y lo que se viene para el año 2023, que es acrecentar los rodeos del CENEPOL a nivel de raza pura en sí, ¿verdad? Hay mucho interés, hay mucha gente interesada en todo esto. Y. Volviendo un poquito a tu pregunta anterior que le hiciste al presidente, a mí me gustaría recalcar una cosita más, ¿verdad? Es decir, si nosotros estamos trabajando con una raza 100% taurina, adaptada al Paraguay, más que nada comprobada la rusticidad que tiene, y con una calidad carnicera a toda prueba, que se está dando que hablar, sobre todo en el Brasil o en todos lados, sería bueno, sería muy bueno, de que los frigoríficos o la Cámara Paraguaya de o la Asociación Rural del Paraguay, nos acompaña un poquito a todos los productores en la tipificación de la carne. Nosotros estamos hablando de que tenemos una carne eh, muy buena, que el Paraguay tiene su carne, pero no sabemos ni qué tenemos ni cómo tenemos, o sea, no tenemos eso expresado en números. Entonces, si nosotros trabajamos con una raza que tiene un potencial carnicero con características demasiado brillantes, sería bueno que pongamos números y realmente sepamos en qué estamos buenos, en qué somos mejores o en qué somos malos. Creo que debería de ser el futuro. Del 2023, o lo que se venga a decir, trabajar un poquito más profesionalmente con la calidad carnicera y con, este, con, con todos los frigoríficos, en sí, también la parte de rendimiento y todo eso. En este sentido, ingeniero, mucho también los productores coinciden y comparan eh, a Paraguay con Uruguay en cuanto al trabajo que han hecho ellos con el Instituto Nacional de la Carne, todo el trabajo que vienen haciendo los mercados, por sobre todo que tienen ellos a disposición eh, y haciendo una comparativa también con el nuestro, los mercados que nosotros tenemos, los mercados que tienen ellos. Por dar nada más un ejemplo, eh, ¿qué necesita Paraguay para que ustedes también como productores sean beneficiados en esa apertura de mercados? Eh, es lo que estoy diciendo, ¿verdad? O sea, si nosotros estamos trabajando, tratando de mejorar la cal, nuestra calidad carnicera, pero hoy en día todo el mundo habla, vamos ya a promocionar la carne paraguaya, ¿sí? ¿con qué argumentos vas a promocionar la carne paraguaya si no tenés nada con qué promocionar? Acá no hay regla de juego, no hay tipificación de carne, no hay nada. Uruguay es un, un país demasiado serio como trabaja en eso. Tan serio trabaja que tiene los mejores mercados internacionales hoy en día nosotros no. Entonces, lógicamente, no podemos acceder a mercados premium o, o, o espectacularmente caros. ¿Por qué? Porque no tenemos cómo poner en un papel nuestra carne que tenemos hoy en día para salir a ofrecer. Entonces, la CENEPOL de vuelta así, tiene todos los argumentos, cómo va a poder expresar eso en un papel y decir, bueno, tengamos primero, ordenemos la casa y después salgamos a ofrecer realmente con argumentos o con, con conocimientos científicos. Técnico, lo que sea, verá decir qué es lo que estamos saliendo a ofrecer y ahí, a partir de ahí, mejorar también nuestra, nuestro ingreso como productores de carne. Siguiendo con este punto, ingeniero, eh, realmente también eh, coinciden contigo muchas personas y dicen que de repente ustedes, como productores, hacen un gran trabajo porque hay una inversión detrás de todo lo que ustedes vienen haciendo, no es eh, algo regalado, algo gratuito, hay una inversión por parte de los productores en genética, mejoramiento, ¿verdad? Y de repente también con lo que vos mencionas o con lo que se menciona de, de mercado, faltante de mercado, también el tema de la tipificación de la carne, eh, no, no se ve recompensado también ese trabajo, porque tampoco se paga el precio justo. Eh, a nivel regional, Paraguay eh, este año y años anteriores también fue el de menor eh, precio eh, hasta ahora. Yo, yo no pongo en duda la calidad de la carne paraguaya. Eh, por más argumentos técnicos que tengamos y lo expresemos en un papel, hoy en día yo suelo escuchar a muchos amigos que me dicen: Me fui a un país vecino a comer asado y prefiero la, nuestro asado, es mucho más rico, nuestra carne es mejor. Bueno, si tenemos todas esas, esas características en un plato, ¿por qué no podemos nosotros salir y poner eso en un papel a través de una regla de juego bien clara o a través de un análisis bien hecho y salimos a ofrecer eso al resto del mundo? ¿Cuál es el problema? Cuál es, si, si ganamos todo, gano yo, ganan los frigoríficos, gana el país, ganamos todo, ¿verdad? Pero así como andamos, si estoy produciendo una carne mejorada estoy, y, y lo, la gente come ese plato, qué espectacular, todo asado, pongamos en un papel y salgamos a vender eso. Eso, nomás, eso es mi planteamiento, ¿verdad? Claro. ¿Y cuál crees que es el problema, ingeniero? ¿Por qué se retrasa tanto esto? <laughs> ¿Qué pregunta? <laughs> eh, yo creo de que hay intereses sí. creados. Hay intereses creados de una u otra manera. Eh, hay intereses creados a nivel comercial o a nivel, no me gustaría decir, a nivel de, de razas dentro de lo que son los productores de carne en sí, ¿verdad? Pero, eh, o también otro factor que deberíamos comenzar a analizar es el temor al cambio. Hay mucho miedo a cambiar las reglas de juego. Si mi negocio me va bien, ¿para qué voy a cambiar? ¿Para qué me voy a complicar? Y el paraguayo es muy reacio a los cambios, ¿verdad? Y tal vez no esté pasando eso, ¿verdad? Falta realmente una decisión política, una decisión de decir, bueno, hagamos la cosa bien, pero con un objetivo, con un camino trazado. Creo que como venimos hablando con Ludo cuando comenzamos con la CNEPOL, vamos a hacer las cosas bien, hechas como para que el camino sea largo, ¿verdad? Pero con argumentos, ¿verdad? Tal vez, tal vez lo más eh, significativo dentro del por qué no nos animamos a una cosa como esta sea el temor. El temor al cambio. Exacto. Presidente, ¿qué planes para el 2023? ¿Cómo va a estar compuesta la agenda de la asociación? ¿Qué actividades van a marcar eh, este nuevo año que inicia? Bueno, siempre participar de las distintas expo. Tenemos pensado hacer hacia febrero marzo una salida de campo hacia Brasil, Brasil siendo el mayor productor de Cenepol de en el mundo, visitando distintos establecimientos, tanto de masivamente fue creación de reproductores. Eh, Fillot, eh, Cabaña Elite, todo alrededor de Campo Grande. Eh, hace un primer viaje que se acerca, accesible acá a los que nos quieran acompañar. Eh, tenemos un socio eh, que quiero hablar de él, el ingeniero eh, Andrés Godoy, que casi cada mes, si no es cada dos semanas, organiza salida de campo para estudiantes. Recibe estudiantes de todo Paraguay donde eh, enseña en sí la parte eh, ganadera en general y otra vez hace la propaganda de la, de la raza CENEPOL y le quiero agradecer oficialmente y formalmente porque está haciendo un muy buen trabajo para el posicionamiento de, de la raza. Hay esa salida de campo, después tenemos pensado hacer otra salida de campo, eh, uno sobre la conversión del CENEPOL en filot y... Eh, y, ...y bueno, la participación de todas las expo... Es, es, ...a mí me toca sa sacar, salir, desbararme del barco en marzo... ...así que voy a llegar a otro asumir el mando. Bueno, eh, presidente, eh, hablando un poquitito también... ...del posicionamiento a nivel país de la raza cenepol... Eh, ...me imagino que está distribuida la, la raza eh, en todo Paraguay, ¿verdad? ¿Pero hay alguna zona que le guste más a este animal? Eh, teniendo en cuenta también lo que dijo el ingeniero, ¿verdad? Hablando un poco de sus cualidades, de su rusticidad... ¿Hay alguna zona específica? Debido a su uh, adaptabilidad, por el tema de, de pelo corto, el del pelo corto, el del pelo corto que lleva, muchas otras características de adaptación y, como digo, bien leñido a la rusticidad, un animal que se, se desarrolla en cualquier zona de Paraguay. Eh, tenemos desde el fondo de Cazapá hasta el norte del Chaco, eh, frontera con Bolivia, hay animales en el polo en todo lado. Y los productores con quien hablamos siempre están felices del desempeño de la raza. No puedo hablar eh, de uno mejor eh, en tal zona o tal otra zona. Yo creo que cada uno encuentra otra vez la, la, una, un, un beneficio, no sabes en usar el Cinepol en su campo. Claro. Bueno, ¿alguna, algún mensaje final antes de despedirlos, ya cerrando el 2022 con miras al 2023, presidente, ingeniero. Yo yo tengo un mensaje simple. Eh, Reanudando sobre lo que dijo el ingeniero, hay que perder el, el miedo y hay que probar. Prueba en el CENEPOL y, y como lo dijo un expresidente, el presidente que me precedió, eh, al probar el CENEPOL en su campo difícilmente va, va a salir del campo. Ingeniero. Sencillamente me gusta utilizar una palabra que mucho utilizó el presidente muchas veces, que es el, el CENEPOL es un, un inseminador de cuatro patas. Aprovechemos hoy en día que es una raza nueva que está, viendo, está siendo bien trabajada, con criterios técnicos, con garantía en la, en la hora de que va a producir bien el animal. Aprovechemos la terosis. La terosis es un, una ganancia que nos da la naturaleza en sí a todos los productores. Es una ganancia extra que tenemos por la terosis, no se paga, es un regalo. Entonces, Cenepol es capaz de regalarnos esa aterosis a todos los productores, metiendo una raza nueva, cruzando los animales, hibridando los animales y poniendo realmente una raza que va a imprimir realmente características deseables en todos los productores nacionales. Bueno, presidente, ingeniero, realmente un placer tenerlos nuevamente en Pro Ganadería. Eh, me alegro eh, haber compartido con ustedes ya este último tramo del 2022. Espero recibirlos nuevamente en el 2023. Eh, con gusto para seguir hablando de esta raza tan importante y, por supuesto, seguir difundiendo también el gran trabajo que hacen dentro de la asociación. Así que agradecida nuevamente por recibirlos aquí en Pro Banadería. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Catiuca. Siempre a las órdenes. Feliz año 2023.